Buenos días, José Alberto. Buenos días, bienvenidos. Bueno, te diré que hemos pasado por aquí unas cuantas veces a grabar a diferentes municipios y cada vez que pasamos decimos, Raúl y yo, joder, qué bien tiene este pueblo, qué guapo. Entre unas cosas y otras, de las que iremos hablando ahora, nos gustó mucho siempre. Entonces estamos encantados de que nos hayas traído a grabar un capítulo. Pues nosotros encantados de recibiros y mostraros a todos el municipio. Muy bien. Municipio de una sola localidad, ¿verdad? Una sola localidad. Ayuntamiento único, San Millán de los Caballeros, uh-huh. Única pedanía y un ayuntamiento pequeño pero muy representativo, bueno, en el sur de León. ¿Cuántos habitantes? No llegamos a 200, pero tenemos un hecho muy curioso, que si miramos las estadísticas de los últimos 200 años, siempre nos mantenemos en esa población, nos hemos mantenido en torno a los 200 habitantes, entonces bueno, es algo muy representativo y tenemos que estar de enhorabuena porque la verdad que en los dos últimos años hemos recibido 6 familias, con lo cual, la verdad que incluso en plena crisis rural que parece que todos los pueblos están desapareciendo, nosotros seguimos creciendo. Aquí la gente, imagino, como en casi todos los pueblos, ganadería y agricultura. Sí, aquí agricultura y ganadería 100%, vivimos del campo, estamos en el mundo rural y luchando por el campo y el mundo rural. Ganaderías podemos ver alrededor del pueblo unas cuantas, ¿eh? Sí, ganadería ovino, bovino, uh-huh. Tenemos granjas de pollos, cerdos y como veis en plena vega, pues magníficos cultivos de regadío. Sí, sí, tenemos el río Esla aquí al lado. Luego os queda Valencia Don Juan, tenéis por ejemplo la piscina de Valencia Don Juan que me decías el otro día, tardáis menos desde aquí que desde Valencia Don Juan. Sí, es verdad, tenemos uno de los referentes del norte o del noroeste de España en cuanto a piscinas o diversión acuática, como es Valencia Don Juan. La verdad que desde San Millán de los Caballeros lo tenemos incluso más cerca que desde algunos puntos de Valencia Don Juan, lo tenemos aquí casi a la salida del pueblo. Bueno, vamos a empezar a ver cosillas del pueblo. Lo primero que llama la atención cuando pasas por la carretera es la torre. Bueno, pues me gustaría que me contaras un poco la historia de esta torre. Bueno, pues estamos delante de la torre, es uno de los símbolos, o el principal símbolo de San Millán de los Caballeros. Es una torre que data de en torno al siglo XII-XIII, fue la torre de la antigua iglesia, luego veremos la iglesia ya es más moderna por temas de guerras, destrucciones. Algo de muy representativo que tiene esta torre es una piedra con inscripción romana, con lo cual nos hace un poco referencia a la antigüedad y la historia que tiene esta torre, que además a mayores también veremos en la iglesia, una piedra que tiene vestigios o nos habla un poco de los antiguos cristianos y que nos hace referencia a que aquí había asentamientos cristianos con siglos y siglos de antigüedad, como podréis ver. Y me contabas el otro día que tenéis un yacimiento, ¿verdad? Ahí. Tenemos también un yacimiento que además en los últimos años hemos intentado recuperar y nos hemos encontrado tejas, mosaicos que hacen referencia a siglos de los romanos. A ver, ¿qué quieres hacer con esta torre en un futuro? Hombre, pues la verdad que llevamos años luchando y yo creo que lo vamos a conseguir. La idea es restaurarla y hacerla visitable y ser un referente en el sur de León. Muy bien. Y quieres poner un ascensor y todo, ¿no? Para subir. Sí, claro, para hacerla visitable. Claro. Queremos dar accesibilidad tanto a los jóvenes como a los mayores. La historia que tiene merece la pena restaurarla y mantenerla, no esperar a que se esté cayendo. La toquéis mucho por fuera, que está muy guapa así. No, por fuera sería más que nada limpiarla y dejarla preparada. Bueno, pues ahora es el momento de hablar de la iglesia. Vamos hasta la puerta de esta. Bueno, aquí estamos a la puerta de la iglesia de San Millán de los Caballeros. Pues aquí estamos, delante de la iglesia de la Bienvenida. Data del 1808 más o menos, se hizo con los restos de la anterior iglesia. Incluso tanto en los alrededores de la iglesia como en la plaza podemos ver las bases de las antiguas columnas de la iglesia, que data las antiguas columnas de en torno al siglo XII-XIII, pues las seguimos manteniendo desde aquellos siglos hasta el día de hoy. Su imagen representativa
es la bienvenida, aunque por supuesto tenemos muchas más imágenes, como es la Virgen de las Angustias, San Antonio Abad, el Cristo y por supuesto los patrones del pueblo, San Blas y San Isidro, fiestas a las que estáis todos invitados en febrero y en mayo. En mayo tenemos esta plaza con gente de toda la comarca, hacemos un reparto de bocadillos de escabeche para que os hagáis una idea, algo representativo. El pueblo, como os he dicho, no llega a los 200 habitantes y repartimos entre 1.500 y 1.600 bocadillos. Toda la comarca nos acompaña en la fiesta de San Isidro. ¿De qué son los bocadillos? Son bocadillos de escabeche. Mira qué interesante. Es algo curioso. Más sano que un bollo preñado. Bueno, oye, hombre, estamos en León y el chorizo también. Sí, bueno, sí, pero... Pero bueno, es algo distinto y representativo del pueblo, que la verdad que es una fiesta que consta de unos 150 años de historia y en la que nos acompaña toda la comarca en esos días a pasarlo bien y a estar de fiesta, que también es importante. Muy bien. De fiesta podéis ir todos los días también aquí al bar, que veo que claro, está muy guapo. Aquí tenemos el magnífico bar del pueblo, es un bar propiedad del ayuntamiento que explota un particular y la verdad que le hicimos una reforma integral hace unos 3 años, tenemos una magnífica terraza en la que la verdad que al final es un punto de reunión en los pueblos, como todos sabemos. ¿Abre todos los días? Sí, es un bar que abre todos los días. Descansará un día a la semana, como eso todos. Eso, tiene sus días de descanso, como es normal, pero ahí le tenemos... Muy importante tener un bar, ¿eh? Sí, al final en los pueblos es un punto de encuentro donde la gente se reúne. Sí. Parece que no, pero como yo he dicho siempre, al final es un edificio público que es el único que se utiliza los 365 días del año. Cierto. Y donde la gente se reúne en los pueblos y es una pena que cada vez... los pueblos están teniendo más trabajo para mantener los bares abiertos. Bueno, y creo que es el momento de ir a ver el mural que tenéis aquí en el depósito de agua, ¿no? Eso es, una obra, estamos ante una obra con siglos de historias y vamos a pasar a una obra moderna, imprescindible en los tiempos modernos, el tema del suministro del agua, pero por supuesto que hemos aprovechado para hacer una magnífica obra de arte que nos ha hecho David de Da 2.0, que podréis ver y al final está siendo un punto de peregrinación para visitar el arte moderno y un arte que este chico está llevando a todo el mundo y lo tenemos en San Millán, es un chico que desciende de San Millán, entonces tenemos que aprovecharlo y que la gente nos conozca por algo más que la torre y la iglesia. Pues vamos a verlo, venga. Aquí estamos delante del impresionante mural de San Millán de los Caballeros. Pues sí, aquí estamos, como comentábamos, el depósito de agua es algo tan imprescindible, se asienta justo donde estaban antiguamente los lavaderos, que en todos los pueblos conocemos, sí. Pues se construyó este depósito de agua hace unos 40 años y hace cosa de 2 o 3 años se nos ocurrió darle otra utilidad y sobre todo una visibilidad y que sea algo representativo del pueblo y decidimos hacer este magnífico mural, como os he dicho, de la mano de David, de Da 2.0, como podéis ver. Una máquina. ¿Y qué se nos ocurrió hacer? Pues qué mejor que representar la historia del pueblo, de las costumbres, de la mujer rural, de la agricultura, la ganadería y recogimos fotos que teníamos de exposiciones antiguas, de fotos con historia y se nos ocurrió plasmarla, nos hizo un magnífico mural aquí David, como podéis ver, y podéis ver representación de gente lavando, gente labrando, las fiestas del pueblo y lo que es al final la historia moderna del pueblo, aquí la tenemos en un magnífico mural de casi 25 metros de altura. Qué bueno, pues ya sabéis, podéis venir aquí a visitar el mural, que os va a gustar. Y también podéis venir a jugar al pádel. Claro, estamos en plena zona deportiva, como podéis ver. Esto primero que vemos es el punto de recarga de vehículos eléctricos, que nos lo van a instalar esta tarde. La reciente pista de pádel, que mira, también a finales de este mes comienza la cubierta de la pista de pádel. En León, como todos sabemos, tenemos casi 10 meses de invierno y si queremos utilizarlo, pues vamos a hacer la cubierta de la pista de pádel, las antiguas canchas de fútbol y ahí detrás tenemos, que lo veremos ahora, las zonas de juego de los niños, tiro libre,
Molina, bueno, un pequeño complejo deportivo tirolina. Dentro de las posibilidades de un pueblo tan pequeño. Yo te fui a grabar a un bar y me dijo el tío, tengo que poner aquí una tirolínea. ¿Qué? Y ahí vamos a montar una tirolínea para el verano. ¡Tirolínea! 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 Y dije, hostia, qué tío más de bonanza. Claro, vamos a la fuente esa, que es muy bonita, pues y hablamos de la tirolínea. ¿Habéis visto qué fuente más guapa? Aquí al lado del parque, de la tirolínea y de la cancha y de todo. Bueno, pues sí, es uno de los puntos también neurálgicos del pueblo, donde, aparte de la historia que tiene, que data de unos 200 años de historia, lo tenemos al lado de un parque moderno, pero era el antiguo parque de los niños. Uh-huh. Esta era una antigua fuente donde venía la gente a coger agua, los típicos caños de los pueblos, que también se utilizaba para regar unos huertos comunes que teníamos, chorro, ¿eh? Sí, que teníamos aquí al lado. La verdad que, como podéis ver, tiene agua, sí, sí, aunque sí. Bueno, ahí tenemos el cartel de agua no tratada, porque al no estar tratada en los bien. Ayuntamientos o administraciones públicas tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero es el agua tratada. Eso es, ahí tenemos el agua tratada, pero bueno, ya sabemos que las administraciones públicas tienen que tener mucho cuidado con eso, pero es el agua que sigue bebiendo y puede beber todo el mundo en los pueblos. Yo voy a echar un trago ahora mismo. Seguro que es el agua más beneficiosa para... Para las personas. Rica. Un agua fresca. Hay que poner aquí otro con vino. Claro, eso es. Bueno, luego iremos a una bodega, que aquí también y otro con cerveza, eso es. Luego visitaremos una bodega y bueno, pues una fuente con historia, como todo el pueblo. Algo que no os he comentado, este pueblo era el centro de la vicaría, una vicaría muy representativa en aquella época, la vicaría de San Millán, y que costaba de 5 ermitas. Era un pueblo que estaba rodeado de 5 ermitas, con lo cual habla de la importancia que esta vicaría tenía en ese momento. Muy bien. Una cosa también interesante que estáis haciendo es un aparcamiento de caravanas. Sí, estamos intentando compaginar la historia con lo moderno, con los servicios actuales, el depósito, pistas de pádel, pistas polideportivas, y si queremos que la gente venga y fomentar el turismo, tenemos que darle los servicios. Sí, muy bien. Y también la idea es, antes de que finalice el año, tener inaugurado un parking de autocaravanas que sea un referente en el sur de León, con unas magníficas instalaciones. Tenemos de asesor a Jesús Garrido, uno de los principales representantes del sector de autocaravanas en España, que ha instalado cerca de 600 parking de autocaravanas, o ha asesorado en cerca de 600 parking de autocaravanas en España, y ahí tenemos el asesoramiento de él, y queremos hacer un punto de referencia en cuanto a las instalaciones de caravanas, y que la gente pueda venir, disfrutar del sur de León y de la historia de este municipio. Muy bien. Luego, como hablábamos antes, hay unas cuantas ganaderías. Vamos a conocer a un par de jóvenes ganaderos, que aparte están en el ayuntamiento con él. Uno de ellos es... Óscar García. Buenos días, yo soy Óscar, tengo 24 años, trabajamos aquí en la explotación familiar, son ovejas de leche, también tenemos algo de campo y tal, también formo parte de la corporación municipal de aquí del Ayuntamiento de San Millán. Y el otro es... José Manuel Toral. Hola, buenas, soy José Manuel, de San Millán de los Caballeros. Tenemos una explotación de vacas de leche, también tenemos vacas de carne, y aparte llevamos bastante campo agrícola de regadío y secano. Tengo 27 años y estoy en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Millán de los Caballeros. Después de conocer a estos jóvenes ganaderos, ha llegado el momento de tomarnos un vino en la bodega, que tenéis una zona de bodegas aquí. Eso es, también tenemos una zona de bodegas en esta Vega de Lesla, y vamos a tomar un vino en una de las bodegas del municipio. ¿Con quién está por ahí, que oigo voces? Pues ahí tenemos a algunos de los ganaderos agricultores del municipio y el propietario de la bodega, Mariso. Pues a ver qué vino tiene.
días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien. Sí, es que estábamos cortando y claro, no te he dicho que tenía cuchillo. Vaya recibimiento, bueno. Oye. Que nos han preparado aquí. Es que todos han venido sin desayunar y dijeron, pues yo tampoco he desayunado. Hostia, viene gaseosa. Lo mejor del mundo. Colacao ni galleta. A ver, ¿estás grabando? Sí. ¿Quién es Mejín? Yo. Pues me dijo mi prima Cheo que te sacara vino y casera. Bien. ¿Sabes quién es mi prima casera? No sé quién es tu prima, ¿pero dónde está? De Villaquejida, de Villaquejida. Ah, bueno, sí, claro, claro. Si es de Villaquejida la conoceré. Claro. Es de esa mía, es mía, casada es la mía. Pues gracias a la prima, Chelo. Ahí, tienes que venir para acá, Chelo Mino, con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer un brindis por todos los vecinos de este municipio y también por parte de la corporación que hoy por trabajo no nos han podido acompañar, por Chus y por Sara. Un brindis por todos. Bueno, venga ahí. Bueno, y decir que este programa lo van a hacer conjunto con Gusendo de los Oteros y iremos otro día para allá. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vámonos. Aquí no se andáis con hostias, ¿eh? ¡Que tengan cuidado! Que tome la liga con las del pueblo. Me cago en 10, vaya navajón. Hostia. Buenos días, Juan Carlos. Un placer estar aquí por los Oteros. Buenos días, Meji. Pues nos encanta que vengas aquí a animarnos y para que podamos explicar nuestro municipio. Claro que sí. Dos pueblos, ¿no? Dos pueblos, San Román y Gusendos. O Gusendos y San Román. Bueno, eso. ¿Cuánta gente vivís aquí? Pues alrededor de, estamos censados, unos 160, cosas así. Bueno, agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería, evidentemente, principalmente agricultura. Muy bien. Aquí en Gusendos hay también un bar muy conocido, mucha gente conoce el pueblo por eso. Sí, sí, de Conchi, Conchi Bar Los Oteros, sí, es una bodega especialidad pulpo y bacalao. Yo lo conocía por otro nombre, pero bueno, ya no sabía que se llamaba así. Háblame un poco de esas piedras que tienes ahí detrás. Bueno, pues estas piedras las han hecho una asociación, la asociación de Gusendos. Bueno, esto es la iglesia, son la iglesia y la torre, que es lo más, las bodegas, la viña y bueno, la fauna que tenemos aquí, el búho y bueno, a butarda. Pero en este caso está representado lo típico por aquí. Muy bien. La torre que tenéis ahí es muy interesante. Interesante, no interesantísima. Sí, y quiero ir a conocerla y a que nos hablen de ella. Claro. Para conocerlo mejor, Álvaro, que es el concejal y presidente de la Junta Vecinal, y os va a explicar mejor, aparte de que él es más sabedor de cada uno, sabemos zona, más de nuestro pueblo. De pueblo. Zona. Es ganadero, ¿verdad? Ganadero, sí, ganadero. Pues vamos a buscar a la granja. Vamos. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas, Meji. Aquí me pillas trabajando, soy el presidente de la Junta Vecinal de Gusendos de los Oteros y si te parece bien, pues te voy a enseñar un poco lo que es el municipio. Muy todo bien. Lo que tenemos aquí, lo más representativo y... Muy bien, muy bien. Yo quiero empezar por aquí en el pueblo tuyo, por la torre. Sí. Que tiene pinta de ser interesante su historia. Es un poco el emblema de la localidad y si quieres vamos y te explico un poco cómo está fabricada, construida y su historia. Pues venga, vamos para allá. Venga, vamos.
Bueno, pues aquí tenemos la torre, que por un lado es de piedra y por el otro el ladrillo, ¿no? Eso es. Está construida... Adelante, aquí junto a la iglesia, pues tenemos la torre, que tiene la peculiaridad de estar separada de la iglesia. Y bueno, como bien dices, tiene dos caras recubiertas de piedra y las otras dos pues están de tapia y de adobe, que era el método de construcción tradicional aquí durante todos los siglos pasados. La tapia pues lo podríamos equiparar a lo que en la actualidad es el encofrado, en la cual pues se ponían unas tablas, se echaba tierra dentro, tierra humedecida, que se iba prensando y se iba levantando la pared, de manera que al quitar esas tablas pues quedaba firme. Y el adobe, que bueno, que el adobe pues podemos equipararlo a lo que es en la actualidad el ladrillo, que se hacía con unas hormas, tierra, agua y paja. ¿La torre de qué época es? Bueno, pues podemos decir que es del siglo, aproximadamente del siglo XVII, siglo XVIII. El otro día me fijé que había por ahí una... eso. Sí, pero bueno, eso... Un museo agrícola. Eso tiene poco que ver, la verdad. Bueno, vamos a verlo, hombre, que sí. algo es. Sí, sí. Bueno, sí, el museo muy grande no es, pero tenéis un museo, oye. Sí, sí. Bueno, con un carro, una máquina limpiadora y objetos pues cotidianos del siglo pasado. Uh-huh. Almacén de chatarra, es eso. Bueno, y aquí pues podemos ver que en este pueblo también hay mucho artista. Toda esta decoración ha sido llevada a cabo por la Asociación Cultural Santa Cecilia, que durante todo el verano pues han hecho estas pequeñas pues obras. Bien guapas que quedan estas piedrinas, ¿eh? Tan curiosas y tan... Claro que sí, eso está tan muy bonitas. Bien. Sí. Mira qué guapo. Es algo muy peculiar, la verdad. Le comentaba antes al señor alcalde que luego iremos a dar una vuelta con él y luego a su pueblo, que nos hablara él de su pueblo, de San Román. Uh-huh. Que el pueblo es muy, muy conocido en la provincia de León por el restaurante que tenéis aquí, por el sí, bar. Sí, sí. La verdad, viene mucha gente, ¿no? La verdad es que es un lugar al que recomiendo a toda la gente que venga, con buen trato, buena comida y que no van a marchar sin ganas de volver otra vez. Bueno, por el medio del pueblo podemos ver que hay muchas bodegas, sí. A las afueras habrá más. Eso es algo muy característico de aquí, que estén las bodegas dentro del casco urbano. ¿Sí, no? Sí. La mayoría de ellas están restauradas y bueno, la gente sigue yendo a tomar el vino, la costumbre de que tenían ya sus antepasados. ¿Se hace algo de vino aquí? Sí, 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 por supuesto. Zona Prieto Picudo, vino para autoconsumo y de muy buena calidad. Va, me estás dando una envidia. tenemos que probarlo. Yo tengo ganas de tener una bodeguina, hombre. Sí, sí. El problema es que en mi pueblo no hay. Bueno, te buscamos por aquí una, no hay problema. Y un taxi. Bueno, eso también, para volver. Estamos llamando a ver si nos enseñan una bodega que está pisando la uva. Y seguro que tiene algo del año pasado, para echar un chato. Sin problema. Las tierras son todas muy grandes, ¿no? Zona agrícola, pues... Secano todo. Eso es, todo secano. Secano, cereal, trigo, cebada, avena, después forrajes, tenemos alfalfa, beza. Y después, pues lo que te comentaba del viñedo, sí, sí. Que fue muy importante en esta zona, aunque ahora pues ha decaído un poco. Bueno. Y todo lo que queda es para autoconsumo prácticamente. Tú, aparte de ganadero, imagino que también... También tierras, hago ¿no? vino, también soy agricultor, pues un poco de todo. Claro. Bueno, aquí estamos en la puerta de una bodega que deben de estar ya haciendo vino. Eso ¿no? es, una bodega típica de la zona de los Oteros, donde podemos ver a su dueño que está pisando la uva y vamos a ver cuál es el proceso de elaboración del vino. Muy bien, vamos hasta ahí. Vamos a verle. Ya, qué curiosidad la bodega. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Qué guapa. Uf, vaya tranca se cogerán allí. Sí. Hostia, cómo me gustaría a mí tener una. Bueno, el Manolo. Hola, Manolo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí me pilláis en plena faena. De prensar la uva. Aquí tenemos esto que va a ser vino rosado, ¿vale? El típico aquí de León.
Que ya está preparado para... Uf. El de Miguel preparado para... Qué buena para pinta pensar. Tiene ya. Sí. Y aquí tienes tinto, que aquí no suele hacer tinto, pero ya está fermentado desde ayer. Bueno, pues está hirviendo. Pero el tinto ya, o sea, de la cosecha de este año. Este año, sí. Que se hace el tinto echando luego la... Eso es. La uva, ¿no? O sea, los... Se despalilla... Y todo dentro. Lo que queda de, sí, de despalillar se echa algo para, echa para adentro, ¿no? Sí. Y el, esto hay que tener en cuenta. A diferencia del caete, que no. Que el caete se te... presa en la prensa esa, se va, que va a empezar ahora a echarlo. Y queda sin nada. Luego puedes echar algún racimo por encima si quieres para que coja aguja, ¿no? Eso es, sí. Para el madreado. ¿Cómo voy aprendiendo yo grabando programas? Mira, esto es la. Esto hace mucha gracia. Esto se llama la gemidera. Que se utiliza para mover el vino, para mover la uva. Aquí ya como está fermentando, crea una capa que se llama la boina del vino, y hay que ir moviendo la gimidera, porque se llama gimidera porque claro, al moverla hierve el vino, gime, y es el proceso. ¿Y el tinto, por ejemplo, cuánto tiempo tardaría ahora en que se pueda consumir? El tinto se podría consumir, pues normalmente se dice que a partir de enero. En enero, cuando pasa el invierno, tanto el tinto como... No voy a, si quieres hacerlo crianza y dejarlo en alguna barrica o lo que sea. Si lo dejas en barrica, pues depende un poco el gusto o la necesidad. ¿Y el clarete? Y el clarete igual, el clarete se hace antes. Dice el refrán que en San Antón, no, perdón, no me acuerdo ahora cómo era. A finales de noviembre, un santo que hay que hablar, no me acuerdo cuál es, el mosto vino es. Bueno, sí, bueno, pues sí. Nada, te dejamos trabajando un poco. Bueno, pues aquí... A ver cómo lo prensas. Sí, poco a poco... Esto es cosa de ir con tranquilidad, con calma, ir echando y poco a poco. Está grabando la voz porque quité el micrófono. Si suelto la cámara, graba todo. Mosto puro y duro. Sí, señor. Del mosto para ahí. Ahí, ya está. Y a los meses a beber vino. Acaba de fermentar. ¿Se hace trasiego? Pues ya te compraremos una botella. Vale. ¿Quieres probar el mosto? Te la regalo. Pruébalo. A ver. A ver cómo está. A ver si le gusta más. A mí es que a mí me gusta más el vino que el mosto, pero bueno. Vale, ahora probamos el vino. Esto es natural, 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 natural. Joder, es que está buenísimo. Hostia, pues está muy rico. Uf. Qué pena que no tenga alcohol. Esto no tengo otro. Después de ver un calero, la pillas una igual una cagadera y el cojón. Bueno, pues como son las 11 de la mañana, vamos a echar las 10. Bueno, chicos. Bueno, vamos a echar las 10 y luego vamos a ir a dar una vuelta por los campos de aquí de los Oteros. Vamos a subir a la cuesta, vamos. Que al hay tirador ahí... y a ver las rutas que se pueden hacer por esta zona. Muy bien, venga, vamos a comer. La comarca de los Oteros se caracteriza por tener una orografía en la que destacan los cerros o zonas más elevadas desde las que podemos observar todo el paisaje a nuestro alrededor. Estos cerros están formados por grandes pendientes en los que por acción de la lluvia y de su fuerte desnivel se han ido formando las típicas cárcavas de la zona. Vamos a dar las gracias a los colaboradores de Pegatina. Gráficas Mil Ideas. Bar El Córdoba en Puente Villarente. Tica Aventura, tu deporte de aventura en León. Fontanería, calefacción, mantenimiento, Emilio. Salón del Descanso Diesel, colchones, somieres, canapés, almohadas. Oterico Gasolios, distribución de gasolios a domicilio y gasolinera en Oterico, municipio de Riello. Bar Restaurante Casablanca en Puente Villarente, menús, hamburguesas, pizzas. El mejor cocido en León, en la Casa del Cocido, en el barrio húmedo. Alonso Reyero, construcciones y reformas, de Sorriba de Lesla, municipio de Cistierna. Grúas TH3, todo tipo de transportes y grúas hasta 40 metros de altura. El mejor cachopo del mundo está en Cimanes del Tejar, está en el bar Los Caños. Estudio 45, discotecas móviles y espectáculos en Marne. Pergentino Rodríguez, tu taller de confianza en Valle de Mansilla.
Cárnicas Anjos. Tienen la fábrica en Villadangos y reparten por toda la provincia de León embutidos. Milimiel, la mejor miel, de San Justo de la Vega. Bordados El Carmen, de Villafañe. Bordado textil en ropa de vestir y en ropa de trabajo. Y también hacen pendones, desde la madera hasta la bandera. Ferretería Pacios, en Mansilla de las Mulas, desde 1898. León de Pueblo, tu inmobiliaria de casas de pueblo en la provincia de León. Se vende Opel Monterrey, no gasta nada. Bueno, Juan Carlos, tenéis el pueblo muy curioso. Bueno, pues sí, la verdad es que ahora estamos aquí, el día lo hace más vistoso todavía que el día que tenemos. Y bueno, pues nada, aquí a explicaros y para que veáis lo poco que tenemos, pero lo tenemos muy bien. Muy bien, aquí de momento vemos un parquecillo. Sí. Aquí para esto, que jueguen los chavalines. Efectivamente, que sí que les tenemos ahora, sí que les tenemos. Tenemos 6 o 7. Sí. Y por verano mucho más. ¿Viviendo todo el año? Sí, perfectamente. ¿Cuántos viven en total de gente? En total ahora de gente aquí, pues 50 personas. Ah, 50, bueno, está tipo. Muy bien, sí. Claro. Y chavales, cinco y los fines de semana otros 2 más. Bueno, también tenemos aquí un gimnasio. Sí, efectivamente, para hacer todo tipo de ejercicio, sobre todo las personas mayores. Unas canchas de baloncesto. Canchas de baloncesto. Portería. Sí, bueno. Bueno, a ver, lo más importante. Lo más importante es lo que, efectivamente. Ahí tenemos a 2 vecinos del pueblo que están ahí a la sombra de este día tan caluroso que tenemos. Bueno, pues en vez de ir a la iglesia, primero vamos a tomarnos un algo. Sí, por supuesto, para que lo veáis. Buenos días. Bueno, ¿quién nos...? ¿Qué tal? ¿Ustedes son de España? Sí, somos de aquí, España. Aquí sí. Andamos. Pero si hay que hablar en inglés, creo que él sabe. Bueno. Nada, que bueno, aquí tenéis todo lo que vais a ver, esto es todo hecho por nosotros, por la gente del pueblo. Y nada. Nada de campano bueno tienes ahí, ¿eh? Os sirvo. Entonces, aquí tenemos un apartado para los niños pequeños, porque ya te digo que hay, para que... Y aquí para jugar la partida también, ahora está un poco recogido. Y bueno, pues aquí es donde el centro, los puntos de encuentro de la gente joven con la gente mayor con la gente mayor, de la gente joven con la joven, los niños... ¿Y el teleclub para tomar un vino los fines de semana lo abrís? Sí, sí, aquí ya te digo, cada uno tenemos una llave y... Yo ahora vengo con un amigo, con cualquiera, y aquí no hay ninguna transacción económica, hay una caja ahí roja. Pero tenemos puede venir cualquier persona. Cualquier persona. Que venga acompañada, evidentemente. De alguien del pueblo. Exactamente. Ah, eso quería decir, que no vale para gente que venga a tomar no, un... No, vale, aquí vale. No hay, repito, no hay transacciones, esto está, es un teleclub. Pues a la vieja ultranza de antes. Sí, sí, para la gente del pueblo y acompañantes. Acompañantes, amigos y enemigos en un momento. Bueno, yo ya os conozco, si un día vengo por aquí quiero tomar un vino, podré, ¿no? Por supuesto, Mejí. Ya sabes que aquí, si quieres te damos una llave sin problemas, vamos. Tanto no hace falta. Tenemos también rutas aquí en Gusendos, hay rutas, a lo mejor un poco mejores que las de aquí, pero bueno, las de aquí tenemos para una zona, la zona de Matallana-Valmadigal, que es una ruta que se pueden ver a butardas, y bueno, pues después también hay Oteros para ahí arriba y... Donde estuvimos antes. Efectivamente. ¿Y las a butardas qué? Hay muchas por aquí, por la zona, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, hay muchas. Somos la zona, el epicentro de la zona de butardas, de siempre, vamos. Somos zona cepa, zona protegida.
Y bueno, pues si convivimos con ellas, pero perfectamente. Bueno, estas son las viejas escuelas que ahora las tenemos habilitadas como consultorio médico. Y arriba era la vivienda de la maestra, que la intención es pues arreglarla un poco y a lo mejor alquilarla a alguna persona para que venga aquí. La iglesia es una iglesia no muy antigua. Se ha hecho de dos veces. Primero se ha hecho lo que es propiamente la iglesia y después la torre es la que más reciente. Estamos hablando del año 1890, 1880, porque las campanas estaban allí donde está el parque ahora. Y ahora se construyó la iglesia y bueno, pues es lo que tenemos. Bueno. La iglesia está bastante bien cuidada y bueno, pues ha hecho alguna modificación. Yo recuerdo que la sacristía estaba en esa zona, se ha modificado mucho, se ha hecho más recogida. Y bueno, pues la verdad vamos es que la tenemos bastante bien conservada. Vamos a verla por dentro. Bueno, aquí nuestra patrona y la iglesia es la iglesia de la Inmaculada, como puedes ver. Entonces en el centro está la Inmaculada, después San Antonio en aquel altar de allí. Y bueno, pues la verdad es que necesita algún arreglillo ahora en el altar, pero bueno, siempre la hemos intentado conservar lo mejor posible. Bueno, pues bonita iglesia. Dicen que la imagen más importante la tenéis en el museo, ¿no? Pues sí, la tenemos en el Museo de la Catedral. En el Museo de la Catedral. Y bueno, tiene un valor, está tallada en madera. ¿Por qué no la traen para acá? Pues ¿por qué no? Por seguridad. La verdad es que está en buen recuerdo, se la han llevado, no vamos a discutir por esos temas. Pero bueno, el que la quiera bien, en el Museo de la Catedral está. Muy bien. Me han dicho también que por aquí hay un señor... Que hay un señor que hace unas maquetillas. Maquetas, se llama Gaudí y bueno, es una preciosidad. Están hechas en madera todas, con mucha paciencia y está bien, la verdad, porque tiene cosas, palomares, máquinas de segar y todos estos aperos de los que había antes. Y bueno, pues es un hombre que sí, que se le da bien tallar estas cosas y ahí están. No quiere salir, pero nos ha dejado grabar ahí alguna imagen. Perfecto, perfecto. Vamos a echar un vino. Venga, vamos, chaval. Mira. Hasta luego.